Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy voy a hablaros sobre la gris sexualidad, porque ya hace tiempo que tendría que haber hecho este vídeo, pero no me atrevía porque yo no soy gris, entonces me cuesta un poco hablar sobre algo, grupos, colectivos a los que realmente no pertenezco, aunque técnicamente el espectro gris está dentro del espectro asexual, pero bueno, siempre da un poco de reparo por si dices algo mal. Bueno, creo que lo primero y lo más importante es definirlo. Una persona gris sexual es una persona que siente atracción sexual hacia otras personas solamente bajo unas circunstancias u ocasiones específicas y limitadas. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, una persona gris puede sentir atracción sexual, pero con una intensidad menor y durante un periodo más corto de tiempo. Entonces, ¿por qué se considera que la gente gris sexual entra dentro del espectro sexual? La razón es que mayoritariamente, la mayor parte del tiempo, se identifican con lo que siente una persona que llamamos asexual. Entonces, tiene lógica que entren dentro del espectro. Creo que también se puede ver de otra manera, ya que hay gente gris, ya que eso tiene que estar, eso lo tienen que decidir. No podemos decidirlo por ellas, entonces lo tiene que decidir el colectivo gris si quieren identificarse dentro del espectro o no. Lo mismo pasa con la gente demisexual. Además, el espectro gris es bastante amplio y tiene bastantes suborientaciones. Es decir, la gris sexualidad, digamos que es un abanico amplio y dentro de él caben diferentes posibilidades. Por ejemplo, existe la gente que se considera asexual flexible. Una persona que se considera asexual flexible puede interpretarlo como va por temporadas. Como, por ejemplo, sienten que su sexualidad fluctúa mucho, pero una mayoría del tiempo sienten que su sexualidad es la sexualidad. Otra orientación de que se considera que está dentro del mismo espectro es la fraisexualidad, es decir, una persona fraisexual es aquella que siente atracción por gente a la que no conoce, pero en el momento en el que empieza a conocer a esa persona, esa atracción desaparece completamente. Digamos que es un poco similar a la acoisexualidad, ya que una persona acoisexual es aquella que siente atracción hacia otra persona, pero cuando esa persona le corresponde, esa atracción desaparece. Una cosa que quiero recalcar sobre este tema es que la gente gris está bastante estigmatizada, tanto por parte de la gente que se considera asexual y por parte de la gente alosexual, porque la gente asexual dice que, bueno, no todo el mundo, obviamente, pero hay una parte dentro del colectivo que dice que la gente del espectro gris como que da mala imagen. Y obviamente la gente alosexual no va a entender para nada las experiencias de la gente gris. Entonces están en una especie de lugar en el que
sufren cierta discriminación por parte de todo el mundo. Yo quería hacer este vídeo porque quiero subir otro hablando sobre, haciendo una especie de crítica a muchos comportamientos que se perpetúan dentro de la comunidad. Creo que es necesario hablar sobre ellos y para mí la grisexualidad es una de esas orientaciones que están invisibilizadas, sufren discriminación y la gente que se está cuestionando prácticamente no tiene recursos en los que se hable sobre la grisexualidad y se trate de una manera respetuosa. Yo no pertenezco a ese espectro y me encantaría que si alguien que es gris está viendo este vídeo, comente, porque yo no puedo hacerle demasiada justicia a algo que yo no siento en mis propias carnes. Una de las cosas que yo sí que he notado como alguien que está dentro de la comunidad es que la gente gris siempre tiene mucho más miedo a la hora de hablar sobre su orientación y afirmarse como gris. Entonces, creo que es muy importante normalizarlo, por una parte, y por otra, dar acceso a más recursos. La verdad es que la falta de representación, la falta de visibilidad, la falta de información, la falta de recursos hace que mucha gente haga comentarios ignorantes sobre el tema. Por ejemplo, cada 2x3 salen campañas por parte de gente purista dentro de la comunidad asexual que ataca a la gente gris, a la gente demi, y eso no mola. Entonces hay mucha gente que dice que la gente gris es simplemente gente alosexual que quiere sentirse especial. ¿De qué me sonará eso? Entonces, intentaré dejar abajo una lista con recursos. La mayoría estarán en inglés, pero creo que vale la pena. Quiero pedir permiso a algunas personas para ver si puedo traducir algunos artículos y todo eso, pero dejaré enlaces a todo lo que encuentre y creo que es importante que se le dé más visibilidad, porque decimos la semana de la visibilidad asexual cuando realmente tendría que ser la semana de la visibilidad del espectro asexual. Espero que haya quedado claro. Puedo responder a preguntas abajo y realmente mi intención al hacer este vídeo ha sido más algo que está enfocado a visibilizar esta orientación. Quiero hacer un vídeo que lo voy a grabar ahora, sinceramente, pero quiero incluir esa sensación de purismo que hay dentro de la comunidad y que muchas veces se perpetúa ilógicamente y está bastante relacionado con todo el desprecio que siente la gente gris. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Au, cacao.